Presidente de las Cortes y miembros de la Mesa de las Cortes, presidente del CES, Enrique y miembros de la Mesa de Gobierno del CES, delegada de Gobierno, vicepresidente, consejeros, miembros portavoces de los grupos parlamentarios, quiero saludar especialmente a quienes han venido desde otros lugares y muy especialmente desde Salamanca, representados por el alcalde y por el rector de la Universidad. Y Especialmente también quiero saludar a los representantes de los agentes económicos y sociales. Señoras y señores, muy buenos días. Eh, tengo que empezar expresando mi más sincera felicitación a Enrique Cabero Morán como presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, junto con mis eh, más fervientes deseos de éxito en su labor. Conozco a Enrique Cabero desde hace muchos años, tantos que no sé si podríamos decirlo. Creo que él tenía 18 y yo tenía 19 años, porque sin duda era la persona más inteligente del curso en el que yo estudiaba. Y lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, cuando él se quitaba valor al ser elegido como experto. Tengo que recordar breves retazos. Su trayectoria académica en la Universidad, en la Facultad de Derecho, pero también su trayectoria como gestor, coordinador del Consorcio 2002, también de compromiso político y social como miembro del Ayuntamiento de Salamanca. Una labor que, desde luego, acredita su valía y su capacidad para las nuevas responsabilidades que hoy asume en un puesto especialmente singular. Junto a sus méritos personales eh, y profesionales hay que añadir eh, algo que requiere este, este puesto y que va desde luego con sustancial con su forma de ser, su talante, su talante personal que pone en valor lo que es Enrique. Eh, y lo que tiene que ser, desde luego, la presidencia del Consejo Económico y Social. Una persona cercana y afable, con capacidad de trabajo y por encima de cualquier cosa, eh, con capacidad de diálogo. Todo eso lo, lo tiene Enrique y todo eso lo va a plasmar como presidente del Consejo Económico y Social, porque es una labor muy importante y es una labor especialmente compleja. Por tanto, nos encontramos con una persona preparada y, además, una persona de consenso. Como ya se ha dicho aquí, se ha puesto de manifiesto, ha tenido el respaldo abrumador del Pleno de las Cortes de Castilla y León y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por parte del propio Consejo Económico y Social. Son, por tanto, avales más que merecidos y suficientes para dirigir lo que es una institución propia de la Comunidad Autónoma, una institución esencial de nuestra Tierra. Y, además, su nombramiento cierra la renovación de las instituciones propias junto al Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Y me van a permitir que, que destaque que el Consejo Económico y Social tiene que dar continuidad a la actividad ordinaria con impulsos renovados. No podemos venir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Tenemos que aprender de todo aquello que hemos hecho hasta ahora, pero tenemos que dar un, un impulso en esta nueva etapa. Concluye, por tanto, ese breve periodo de tiempo de presidencia vacante originado en el Consejo Económico y Social como consecuencia de la incorporación del anterior presidente, Germán Barrios, al Consejo de Gobierno, a la Junta de Castilla y León, como Consejero de Empleo e Industria. Quiero expresar mi agradecimiento, aunque no puede estar, eh, a, el ag agradecimiento a Germán Barrios por toda la labor que ha desarrollado a lo largo de estos años como presidente del Consejo Económico y Social y, en su nombre, a todos los presidentes ya aquí citados. Algunos de ellos, desgraciadamente, no nos pueden acompañar porque perdieron la vida. Agradecimiento que quiero trasladar de manera muy especial a los agentes económicos y sociales por la labor que están desarrollando de manera cotidiana el Consejo Económico y Social, por haber afrontado desde las vicepresidencias esta situación de interinidad. Y también por algo que aquí ya se ha puesto en valor, de relevancia, de manifiesto. Una de las señas de identidad de nuestra tierra, que es el diálogo social, algo especialmente importante para nuestra comunidad autónoma y que ha servido de ejemplo para otras comunidades autónomas y, desde luego, para España y para Europa. Quiero hacer también un reconocimiento al magnífico plantel de trabajadores del Consejo Económico y Social magníficos profesionales que han sabido superar las dificultades y elevar los estándares de calidad de la actividad ordinaria. A todos ellos también les quiero hacer un agradecimiento especial. Creo que, llegado a este punto, el reconocer la labor fundamental que tiene en la sociedad de Castilla y León, que tiene en la sociedad española el Consejo Económico y Social, eh, es redundante, pero lo quiero remarcar como presidente de la Junta de Castilla y León y en nombre del Gobierno Autonómico. Eh, nuestra democracia no se agota en, eh, en los eh, órganos ejecutivos o en los órganos legislativos. No se agota. Nuestra democracia está configurada como una democracia participativa. Y este es un órgano especialmente de participación, de estudio, de deliberación y de propuesta. Algo que necesitamos todos, especialmente quienes tenemos responsabilidades ejecutivas. Eh, y, y además este órgano tiene capacidad, se le reconoce esa capacidad para desarrollar con iniciativa propia, emitiendo informes, dictámenes, conociendo de planes y programas y también la posibilidad de pronunciarse lógicamente en cuestiones económicas y sociales que se plantean. Ese ejercicio de democracia participativa que es, desde luego, tan fundamental en la sociedad española, de pesos y contrapesos, eh, que es la propia comunidad autónoma también de por sí en nuestra, en nuestra constitución española. Pero, desde luego, como claro ejemplo de democracia participativa, como foro permanente y estable de participación y de diálogo, eh, es, eh, sus decisiones son especialmente relevantes y escuchadas por parte de todos. Son, por tanto, tareas las que tiene el Consejo Económico y Social de especial relevancia e importancia, de cuyo correcto desempeño depende en buena parte las decisiones que materia económica y social se toman en nuestra comunidad autónoma. Voy a finalizar, porque no hay que extenderse mucho en los discursos, pero sí decirte, querido Enrique, que tienes por delante una tarea apasionante, una tarea, como he dicho, compleja, una tarea difícil. Eh, estás más que preparado para afrontar este cargo, estás bien arropado por quienes te acompañan aquí a tu lado y además por todos los trabajadores y todas las instituciones de la comunidad autónoma. Es una tarea, como decía, difícil, pero a la vez apasionante y muy gratificante. Y desde luego eh, lo vas a hacer con la prudencia que te caracteriza con el acierto con el que has desarrollado tu actividad profesional, académica y política a lo largo de tu trayectoria. Sabes que cuentas con la lealtad del Gobierno Autonómico y con la mía también, por supuesto, en el plano personal, eh, que nos, una relación que nos une desde hace mucho tiempo. Todas las instituciones y los organismos que tenemos en Castilla y León tienen que estar presididos, desde luego, eh, por el ejercicio adecuado de nuestras funciones, estar al servicio de las personas a las que representamos y a las que servimos. Y en un sistema en el que todos aportamos, todos tenemos mucho que aportar dentro del marco de la Constitución y del marco del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Tenemos mucho trabajo por delante en esta legislatura que comienza. Tenemos mucho trabajo por delante para seguir impulsando dentro del CES y dentro de, de otros órganos ese impulso de diálogo, de estabilidad, de responsabilidad y de sentido común para seguir apostando por el futuro y por el progreso de Castilla y León y de las personas que aquí viven. Muchas gracias a todos.